Hola, seguidor de producción agropecuaria y agroindustrial. En este video podrás ver las 5 cosas que nosotros realizamos tan pronto nuestros tomates cumplen 30 días de sembrados. No te muevas y aprende prácticas orgánicas y amigables con el medio ambiente. Ya empezamos. Oye, ya tienes nuestro tomate 30 días de sembrado. Recordemos que ya le hemos puesto sus tutores, que es este hilo que se apoya de un alambre que está apoyado a unos palos, a unos postes. Debemos seguir ayudando a la planta, moviendo esos tutores hacia la dirección de el desarrollo de la planta, es decir, ubicar el hilo de tal forma que la planta se siga desarrollando en su dirección. Además de eso, debemos quitar todas las hojas que ya estén senescentes, viejas, muertas, enfermas, para evitar enfermar posibles hojas nuevas. Como pueden apreciar en este video, vemos unas hojas que se encuentran enfermas. Estas hojas son las que deberíamos retirar. Tienen que tener mucho cuidado siempre, identificarlas y retirarlas a tiempo. Una vez retiramos las hojas muertas o senescentes o enfermas, se debe hacer una aplicación de cal para prevenir que nos caigan posibles enfermedades. Para la aplicación de esta cal utilizamos nuestra bomba de espalda o fumigadora y aplicamos alrededor de 1 a 2 puños de cal agrícola. Pueden ser alrededor de 100 gramos por cada litro de agua. Esto lo esparcimos por toda el área afectada o el área la cual fue vista involucrada en el momento en que se retiraron las hojas muertas. Luego realizamos la aplicación de un abono orgánico. Este abono orgánico es una mezcla de lombri compost y micorrizas. Si quieres conocer un poco más acerca de esta mezcla, puedes volverte suscriptor y conocer cómo son nuestras proporciones de invención propia. Esto se hace con el propósito de que haya nutrientes disponibles en el suelo, producto de todas las interacciones de la microbiota del suelo con estos productos. Luego de la aplicación del lubricompost con la micorriza, hacemos una aplicación de cascarilla de arroz, tapando nuestro compuesto orgánico. Recordemos, la micorriza interactúa con toda la microbiota del suelo y las raíces de la planta. El lombricompost aporta materiales orgánicos humificados y finalmente aplicamos material con una leve humificación, que es la cascarilla de arroz, que nos procurará contener la humedad, disminuir las arvenses y ayudará a todas las interacciones que tanto necesitamos que se produzcan en el suelo. Recordemos, el suelo está vivo, necesitamos que para que esa vida continúe hayan materiales por los cuales ellos se pueden alimentar, y estos productos facilitan que esos seres mantengan su vida y sus movimientos e interacciones. Finalmente, pero no necesariamente lo último que hacemos, damos gracias a Dios por nuestro cultivo y que nos libre de cualquier mal a las planticas y a nosotros mismos, ya que sin él ninguno de nuestros proyectos pudieran ser ejecutados. Te damos gracias por haber estado hasta el final y estos son nuestros 5 pasos o nuestras 5 actividades que realizamos en nuestro cultivo cuando cumple 30 días.